comenzó la tercera temporada de From. Aquí ya empiezan a resolvernos bastantes misterios, y para todos los seguidores del canal, tuvimos razón con la famosa muerte de la temporada. Bueno, ahí lo dejo. Por un lado, contaremos lo que ocurrió con los integrantes de Fromville después de que Void rompiese la maldición de la caja de música, donde tenemos la primera gran baja de la temporada. Y luego, por otro lado, lo que ocurre con Tabitha en el mundo real. Porque sí, Tabitha está en nuestro mundo y nos resuelven cositas bastante interesantes. Así que oye, si no te lo quieres perder, quédate con nosotros porque ¡comenzamos! La historia continúa con Tabitha en el hospital de San Antonio. Incluso nos confirma que se encuentra en Camden, Maine. No tiene ningún tipo de identificación, solo rasguños y moratones. Lo que en el hospital piensan que la mujer puede ser víctima de malos tratos, o que esté metida en algo turbio, o que incluso sea la mujer que están buscando. Bueno, en un rato hablaremos sobre esto. La policía quiere hacerle unas preguntas, pero como ni ella misma sabe qué está ocurriendo, se escapa del hospital. Bueno, con un tipaje que la tía parece una vagabunda. Mientras huye de la policía por si pudiesen tomarla por una loca, en la calle ve al niño de blanco. Y aquí me surten varias dudas. ¿También aparece el niño de blanco en la realidad? ¿O está solo en la cabeza de Tabitha? Tabitha persigue al crío, pero este desaparece. Aunque más adelante daré una pequeña explicación de lo que puede ocurrir con este crío. Tabitha encuentra a unas chicas que le dejan su smartphone y llama y habla con su madre. Aquí pasan cositas interesantes. Confirmamos que estamos en el mundo real y descubrimos que hay una investigación abierta por parte de la desaparición de la familia Matthews. De ahí a pensar que la doctora y la policía pudiesen creer que la mujer que desapareció con su familia fuese Tabitha. En la llamada con su madre, bueno, la tranquiliza y le dice que encontrará la manera de volver todos a casa. Tabitha no sabe qué hacer ni a dónde ir, no entiende nada de lo que está pasando, por lo que ve a lo lejos una iglesia y se confiesa con el cura. Aquí vemos cómo en From han decidido meter a las religiones como también posibles teorías de lo que está ocurriendo en Fromville. Y lo digo por esa frase del cura diciendo: Dios nos ayudará a amortiguar nuestra caída, haciendo clara referencia a la caída de Tabitha desde la torre. Tabitha termina confesándole todo sobre Fromville, absolutamente todo. El cura se interesa por la lonchera de Tabitha, y cuando ésta la abre para mirar qué es lo que Víctor le había metido, se da cuenta que tiene escrita la dirección de su casa, de la de Víctor. Y casualmente vive en Camden, Maine, justamente donde ella se encuentra. Su destino en Camden pudo ser provocado por el niño de blanco. Y aquí es lo que os decía antes, parece confirmar que el niño de blanco solo quiere salvar a todos, o al menos es la sensación que me da. Cuando Tabitha llega a la dirección, el padre de Víctor le recibe con muy malos modos. Vemos a un señor sumido en una tristeza, depresión y bastante cansado, aunque es normal tras haber perdido a toda su familia. Aunque todo cambia cuando ve la lonchera de Víctor y sabe que aún hay una posibilidad de volver a encontrar a su hijo. Por otro lado, en Fromville, la maldición de las cigarras acabó y las tres víctimas de aquello ya están completamente recuperadas. Void sigue viendo al padre Catri como su Pepito Grillo, el cual le advierte de la escasez de alimentos y del frío porque está empezando a hacer una rasca de locos. Y me gustó mucho porque el sheriff, tras ver a su mujer y ser consciente que no es ella, también duda de si el padre Catri es una alucinación suya sin más o es producto del mal del pueblo, como pasó con su mujer. Estos son interrumpidos por Ethan, que se había escapado, ya que su madre está desaparecida y no la encuentran. Y sí, Víctor podría ayudar un poco en esta investigación para descubrir dónde está Tabitha. Así que bueno, Jim, cansado de que sus hijos extrañen a su madre, decide salir a buscarla.
Boit no se lo permite porque sabe que en el bosque hay cosas mucho más random que los monstruos, pero igualmente quiere irse. Así que a Boit no le queda más remedio que contarle sus pequeños truquis, revelándole su escondite de la cueva de los talismanes y también le aconseja que mientras que vea las telarañas esas de los árboles, irá por el lugar correcto. Kenny, que estaba junto a ellos, decide irse con Jin, ya que no quiere que los críos pierdan a sus dos padres. Así que Jin se despide de sus retoños y Kenny de su madre. Aunque antes de irse, Boit y Kenny recogen del bar a un Jade borracho y sumido en una obsesión con ese acertijo del símbolo maldito. Y bueno, se lo llevan a comisaría para que duerma la mona. Por otro lado, tenemos a Fátima, que está en la mierda con ese extraño embarazo. No está comiendo nada, está débil y aunque Ellis intenta animarla, no lo consigue. También tenemos a Elgin, que está muy cansado ya que no duerme bien, debido a que la aterradora mujer esquelética que quiso ahogarlo se le presenta en sueños. Y por último tenemos a Donna, que tras la tormenta está comprobando que todas las cosechas se fueron a la mierda, todo está podrido y ahora encima con el frío mucho peor. Pero el rumor se extiende por el pueblo y la gente se vuelve como loca y se va a casa de la señora Liu a robarle toda la comida que había en Frontville. Además, Randall, por otro lado, intenta robar la cabrita de Ethan, Alma. Y aquí tenemos a un espectacular Víctor que se ganó muchos puntos con toda esa audiencia animalista, porque por proteger a la pequeña cabrita, casi le vuela los sesos al bueno de Randall. Pero aquí son interrumpidos por nuestro sheriff para calmar a todos, aunque más tarde, junto con Donna y Liu, hablan de las auténticas posibilidades de sobrevivir sin comida y terminan decidiendo sacrificar a algunos de los animalillos. De hecho, lo escucha Ethan y casi le da un tabardillo al pobre crío. Mientras tanto, por el bosque, Jin le agradece a Kenny lo que está haciendo por él, y aunque no encuentran las famosas telarañas de Boit, sí que encuentran unas terroríficas muñecas vudú. Suponemos que en su día Boit las esquivó porque fue directamente a la cueva de los talismanes, pero Kenny y Jin, como no saben exactamente dónde está la cueva, bueno, vieron ese terreno acotado por esas muñecas, lo atravesaron y encontraron en su interior varias cabañas. Parecen resistentes y deciden pasar allí la noche, junto con el talismán. Jin piensa que esa cosa que arrastró a Boit en mitad de la noche fue igual provocado por todas estas extrañas muñecas. Al anochecer, unos presuntos monstruos se acercan a la cabaña, pero se van. Aquí es cuando Jin piensa que lo que está haciendo es un gran error, no puede arriesgarse a morir y que sus hijos se queden huérfanos, por lo que deciden que cuando amanezca volverán a casa. Por otro lado, en el pueblo, Boit, que le ha vuelto ese principio de Parkinson, está bebiendo con Jade en comisaría. Jade se resiste en contarle a Boit sus acertijos, quiere hacerlo solo. Pero aquí son interrumpidos por los sonidos de los animales que andan sueltos por la calle. Fueron los monstruos de la noche que les tendieron una trampa. Por alguna extraña razón, saben que lo único que tienen para sobrevivir son los animales. Y por otra extraña razón, tienen la capacidad de orquestar planes, sabiendo que si liberaban a los animales, todos saldrían a la calle en plena noche para poder volverlos a meter en el granero o en donde fuese. Y dicho y hecho, todos salieron de sus casas para ayudar al sheriff. Hasta Ethan, que vio a su cabrita Alma, pero al salir, casi se lo lleva por delante la viejita peligrosa. Aunque con la ayuda de Sara, bueno, y luego de Randall, consiguieron mantenerse a salvo. Pero el que casi no lo cuenta fue Jade. Aunque gracias a que puso a una vaca como escudo, bueno, y a la ligera actuación de Víctor, consiguió salir con vida. Boit es el último en ponerse a salvo, ya que estaba llevando una vaca al establo. Pero ojo que no lo hizo solo, le ayudó la señora Liu,
Tras entrar en el establo, se dan cuenta de que todo fue una emboscada por parte de los monstruos. Escucharon a Boyd decir en repetidas ocasiones que este sitio no les romperá. Así que el nuevo objetivo de estos seres es fracturar su mente. ¿Cómo? Pues dejándole con vida mientras ve cómo torturan hasta la muerte a nuestra pobre Liu. Y así termina este magnífico episodio de inicio de temporada. Déjame un comentario con tus impresiones, que estaré deseando leerte. Seguiré subiendo contenido de From, por lo que ya sabes, suscríbete a mi canal y nosotros nos veremos en el próximo vídeo, amigo. ¡Hasta luego!